And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record. Esto de la política no es todo confrontación y andar todo el día por ahí de campaña, aunque lo parezca últimamente. De vez en cuando encontramos alguna perlita. Y ayer sucedió algo en esta conferencia de Arnaldo Otegi. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué pudo ocurrir para que Otegi se quedase con esta cara? ¿Qué paranormal suceso se pudo ver allí para dejar a esta señora con semejante susto en el cuerpo? Pues para entenderlo debemos adentrarnos en una organización política experta en operativos especiales. Responden al nombre de Vox. Trataron de conquistar Gibraltar a golpe de banderón y fracasaron. Pero en esta ocasión no dejaron ni un cabo suelto. Tengo un plan. ¿Tienes un plan? Sí. Y era un plan perfecto, sin fisuras. Aprobado en asamblea por mano alzada con esos sobrecitos de España que tienen ellos para votar. Los ingredientes, un móvil con Bluetooth y un altavoz con Bluetooth para traernos esta maravilla. Yo no soy lo que estoy gritando, ¿eh? Arnaldo Otegi y todo el mundo allí flipando viendo cómo aquel artefacto le reventaba el acto. Es el CNI. Muy mal gestionada esta situación por su parte, porque hay que saber responder correctamente cuando alguien te boicotea, y eso nos lo ha enseñado la historia. Para empezar, diremos que hay varias formas de reventar un acto. Puede ser mediante dispositivos electrónicos, como fue en este caso, o como también le sucedió a Besteiro. Que vaya por Dios, que tiene un imán para la mala suerte. También se puede boicotear utilizando animales perfectamente entrenados. Queridas amigas y amigos, muy buenos días. Correcto, señor Rajoy, muy buenas tardes. Muy buenos días. Pero en cualquier caso, lo más normal es que quien te viene a tocar las narices sean seres humanos, normales y corrientes. Y ahí son importantes dos cosas. Lo primero, conocer a tus adversarios, si son reventadores profesionales como los de Caballero. Plenos democráticos reventados por reventadores profesionales de CIGA. O si son más bien un poco chafalleiros, y eso se nota en los pequeños detalles. Y luego está el último subgrupo de boicoteadores. Ni profesionales, ni aficionados. Simplemente pelotas. Porque aquí hay un... Vaya, qué espontáneo. Y luego está también saber cómo reaccionar. Es importante no entrar en pánico. Y tampoco echarle demasiados huevos. La torre. Bueno, un huevazo que le ha caído a Alfonso Alonso. Sí, era literal. Después, está bien, por ejemplo, que si las acusaciones son de machismo. Y esa foto ha pasado a la historia. Argumentos para desmentirlo, pero que tampoco parezca muy forzado. Por ejemplo, así no. Rosa y yo. Rosa, una mujer excepcional, una mujer... Y hay un pelín a calzador, señor Cañete. Aunque bueno, tampoco se recomienda tener solo dos palabras como recurso de escape. Así que mientras ellos hablen... Bien, bien, bien. Escuchad, escuchad. 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 Bien, bien, bien. Ya que ir con Iceta a cualquier lado es un peligro. Al final, el maestro en esto, como en tantas otras cosas, es Mariano Rajoy, que le están reventando un acto. Y el hombre, sin embargo, es tan hirientemente feliz. Fíjense en esa cara, que le están boicoteando, pero bien podría ser que le estén dedicando una sorpresa o un flashmob. De la cara, es la misma. Es que es así. Liviamo, liviamo negli echi gallici che la bellezza infiora e la fuggevo, fuggevo allora si ne briavo lota. The record.